Vamos con la tribu. Ojalá. ¿Cuánto le pagó? Nada. Le dieron a ¿Qué le dieron a ti? 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 ¿Qué son 200.000 habitantes aquí, y no solo los más pobres tampoco. Claro. Todos estamos en el año. Informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas sobre el tema adjudicación 800 clínicas de la Universidad de Ñuñoa. Se presentó el proyecto, se escuchó la somete a votación el proyecto clínica de construcción de adjudicación de la sugerida la. Excelente. Todos los que aplaudieron y están poniendo plaques atrás. Vamos a la Villa Olímpica, atendemos. Se vamos a todo en ese caso, pues señor. Toda la plata, todo arreglo, todo. ¿Por qué es para mí? Si me vienen a gastar la última de persona acá, son vecinos. Son vecinos que faltan respeto. Hijo, son vecinos pasados con ellos, hijo. Claro. Ellos no caen. Ellos traen a su ojalá no tenga un ataque a la salida con ellos. Y a decirle lo que quiere. Y la segunda cosa, es que cuando yo hago algo público, lo hago público y lo firmo y lo hago público. Pero cuando yo converso con alguien, tengo derecho a decir lo que yo quiero. Yo por favor quiero que lo consiga. Y no quiero que me interfiera mi teléfono ni mi correo. Yo lo que sí estoy diciendo, por favor, quiero que se me digan si están de acuerdo con esta cosa, porque yo no digo. Tengo ningún problema que le vuelva la rata a la Villa Olímpica al Ministerio de Vivienda. Porque no voy a aceptar que este personaje llegue a su de tercera categoría. Yo voy a decir que yo estoy adelantando de la primera de esa empresa. Por lo demás, cállese, dígame la mía. Y yo lo aprobaba. No, dígame la mía. La semana pasada lo dije. Usted se va a sacar de la modificación presupuestaria. Le tiro la puerta de 20 minutos. Le tiro la puerta de 20 minutos al Consejo y se vuelve la mata al Ministerio de Vivienda y nada, el Ministerio de Vivienda a puestas públicas. Todo el mundo. Claro, que queda todo. A usted, venga, minutos en duda. Las tres empresas son dueños, gente de la concertación. Gente que trabaja con usted y que usted se está haciendo una posibilidad. Son los únicos frentes, ¿sí? Pues, todo eso. Y lamentablemente, de las seis empresas que postularon, solo tienen menos precios. ¿Hay alguna cosa acá que sea mayor precio? Son todos los que menos precios y más rapidez proponen. Pero no voy a aceptar más de que cada vez que yo propongo algo de las mejores condiciones, beneficio para la municipalidad en términos de recursos y cosas, venga alguien aquí a decir, como lo dijo también en un mail 08, en otro mail, diciendo que yo, ¿no es cierto?, tengo, me arreglo con no sé qué empresa y con no sé cuántas cosas más. Entonces, señor, usted anda todo el día vomitando odio, entonces así, no me haga. Devuelva la plata nomás al Ministerio de Vivienda y que ellos se arreglen con el Ministerio. Y los restos ñuñoinos vamos realmente a progresar en el estancado. ¿Hay acuerdo si retiremos la tabla nomás? ¿Con dinero? Sí. Entonces, si queremos todos, si no se lo diga, estoy de acuerdo. Digan que revisar lo antecedente y no están de acuerdo. Usted tiene la facultad de continuar con el proceso o retirarlo. Eso le pertenece. Por eso, la retírelo. Sí, a retirar de todos los demás, retírelo. Sí, devuelve esa plata. Sí, el Ministerio de la Vivienda se vea con la Villa Olímpica. Sí, sí. Sí, la gente va a la cabeza.
han progresado nada, el resto de los municipios no para mí, ¿no? Alcalde, devuelva la plata al ministerio. Sí. No, o sea, está bien, te va a dar la cabeza por 800 millones. Sí. Retírenlo. Yo conseguí la plata de todo lo demás y llegaron allá a confesar que ya podemos la vida de la ministra, la ministra, por supuesto, no podemos continuar. Sí, que lo devuelva. No la ponen más para seguir corriendo, porque el ministro de vivienda está por estar fijado. Pues tenemos concejales por un lado van, que van 8 por clase personal, que estamos identificados. Piden que es un ministro y van. Retire el proyecto. Con la empresa de la semana pasada que estaba presentada, la misma empresa y el mismo monto. Dije que estaba dispuesto a aprobar y eso está en acto. Hoy día, no, ya no. Señores. ¿Y la salud para la tercera edad? Sí, pues si tenemos otras cosas. ¿Se está retirado? ¿El alcalde está retirado? Sí, que si no, no hay que empezar. Vaya a empezar. Si no hay voluntad de expresar de que efectivamente esto tiene un acuerdo colectivo y no hay ninguna duda de que no va a prestar por ello, lo hago. Pero si van a seguir con el cuento de que esta cuestión es primero que mi empresa, y que tengo un edificio, no sabe dónde está echado. Acá le vamos a tener que llevar a los recursos, ¿no? Se ha aprobado, se lo ha hecho la gente.